Y atención, porque en las últimas horas se registraron 3 atentados terroristas en contra de la fuerza pública en el sur del departamento del Cesar. Durante la noche del miércoles y madrugada de este jueves, 3 atentados terroristas se registraron en las estaciones de policía y bases militares del departamento del Cesar, trayendo como resultado un soldado muerto y varios uniformados lesionados. El primero se presentó en la estación de policía del corregimiento de El Burro, jurisdicción de Pailitas, donde sujetos desconocidos lanzaron una granada que dejó daños materiales y una persona lesionada. Se reporta en la subestación El Burro, perteneciente al departamento del Cesar, el lanzamiento de un artefacto explosivo contra las instalaciones de policiales de este sector. En este hecho resulta herido un ciudadano de 43 años, quien presenta una herida en la pierna y es trasladado al municipio de Pailitas. Automáticamente se activa en el plan de defensa y apoyo por parte del ejército. Este hecho es materia de investigación en este momento. El segundo caso se presentó sobre la 1 de la madrugada de este jueves en una base militar del municipio de Chiriguaná, donde resultó muerto el soldado Feider Martínez Gómez. En este mismo hecho fue herido otro uniformado, quien fue remitido a un centro asistencial de la población. Diferentes artefactos explosivos trayendo consigo el costo de una vida de un soldado de nombre Feider Enrique Gómez Martínez y un lesionado David José Urbina Uriana, este último fuera de peligro. Se cree, de acuerdo a los móviles y el análisis inicial por parte del Ejército Nacional y de las diferentes autoridades, que estos hechos fueron generados por grupos de los helenos, guerrilla del ELN, puesto que los atentados fueron casi que simultáneos, diferente al municipio de Chiriguaná, también fueron atentados en el municipio de Aguachica, Pailitas, en el departamento de Norte Santander, en el municipio de Ocaña y en el departamento del Cauca. Nos encontramos próximos a hacer en contadas horas un consejo de seguridad con el fin de tomar las medidas correspondientes para bajar la temperatura y armar todo un bloque de seguridad con el fin de dar con la captura de los responsables de este fatídico hecho. Consternado totalmente acá los moradores del sector aquí del barrio El Carmen, porque a eso de la 1 de la mañana sentimos unos estruendos muy fuertes. Nos levantamos totalmente consternados y desorientados sin saber qué sucedía. Y pues para nosotros eso fue un acontecimiento que nos tiene todavía nerviosos. El tercer atentado terrorista se produjo en la base militar del Batallón de Infantería número 14, Capitán Antonio Ricaurte, ubicada sobre la vía que conduce al municipio de Aguachica, Cesar. Las tropas de la segunda división fueron atacadas en la noche anterior por terroristas del grupo ELN. En un primer evento, en la base militar de 27, que es orgánica del Batallón de Infantería Ricaurte en el municipio de Aguachica, Cesar, donde fueron impactados con artefactos explosivos improvisados 2 alojamientos de tropa. En este hecho, desafortunadamente tenemos 20 de nuestros hombres heridos, 2 de estos de gravedad, los cuales han sido atendidos en el municipio de Aguachica y posteriormente van a ser evacuados a hospitales de mayor nivel. Y los demás 18 hombres ya fueron atendidos por personal médico, están fuera de peligro, con algunas heridas leves. En el segundo hecho desafortunado de ataque terrorista sobre el municipio de Ocaña, donde está acantonado el Batallón de Infantería Santander, ahí fueron atacados mediante una volqueta, la cual tenía varias bocas de fuego de artefactos explosivos improvisados. Algunos de estos artefactos caen dentro de las instalaciones militares, causando la herida de uno de nuestros suboficiales y algunos daños materiales en la infraestructura, especialmente las casas fiscales y otros cerca a uno de los casinos. Multiservicios y mantenimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y mantenimientos del Cesar, SAS.